Bueno, hoy sí, los invito a que se suscriban a mi canal. Os recomiendo a un amigo porque le estoy metiendo manos duras a la Subaru WRX STI 2018 que la tengo aquí. Y les voy a contar hoy todo sobre esta belleza que, si tuviera un camino de tierra para llevarla y sacarle las tripas, como digo yo, te juro que no dudaría un segundo en hacerlo. Así que, dale, vamos a engancharnos aquí. Una de las cosas más importantes que tiene este auto, de las que yo les quiero hablar, es ese eDrive, ese sistema que tiene aquí en la consola central, donde hay diferentes modos para manejarlo. El primero es el sistema inteligente. Le damos aquí hacia la derecha y lo ponemos en el sistema inteligente. ¿Qué hace eso? Bueno, eso reduce un poquito la acción del acelerador, ¿ok? Ahorra combustible. Es para superficies que no sean, que sean más lisas, que no hace falta tanta tracción. ¿Qué quiero decir con eso? En otras palabras, aburrido. ¿Quién quiere eso aburrido? Nadie. El segundo, si le doy un toque hacia la izquierda, lo pongo en el modo Sport. El modo Sport cambia cómo se siente el pedal. Aceleración un poquito más fuerte, aceleración más lineal. Lo tengo puesto ahí ahora. Responde muy bien. Es el modo que yo usaría al diario para ir punto A a punto B. Y es el que yo recomiendo para el uso común, para no tenerlo en el modo aburrido. ¿Okay? Ahora, hay otro modo que se llama Sport Sharp. Le doy una vueltecita a la derecha y lo pongo en Sport Sharp. Sport Sharp, ya la palabra lo dice, Sharp es afilado. Sharp es un modo instantáneo, como si tocaras una piel y sientes que la erizas, que la pones así de gallina, bueno, tus dedos serían un modo Sport Sharp. Esa es la respuesta que yo le doy a este modo. Ese modo te da mucho más precisión en la aceleración. Ese modo es bueno para cuando tienes una carretera donde a lo mejor el terreno no es perfecto, muchas curvas, si vas a la pista. Todo eso es bueno para Sport Sharp. Y no lo tengo en ese modo si estoy aquí dentro de la ciudad, por supuesto. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me acaban de chocar por detrás. Un Porsche me acaba de chocar por detrás. Ese Porsche me acaba de chocar por detrás a mí. Lo voy a demandar durísimo porque me dio en la cabeza y todo. Y estoy grabando todo. ¿Estás bien? I'm okay, but you hit me really hard, man. Yeah, I was just going to a gym and. Debe de salir del carro porque algo está saliendo ahí. Jesus Christ. ¿Necesita ayuda? No, está bien. Okay. Señor, algo. Mira lo que acaba de pasar. Este Porsche. Venía hablando por teléfono, yo salí temprano a grabar y le acaba de dar durísimo a mi carro por detrás, me acaba de dar durísimo en la cabeza, me desbarató el carro. Parece que venía trabajando con su teléfono haciendo testing, por eso no se puede tocar el teléfono haciendo testing. Qué horror. El carro quedó totalmente destruido y por supuesto me empujó a mí para dar aquí y qué horror. Bueno, ustedes querían el video del Subaru, pues aquí lo tienen. Subaru, el golpe me lo sentí en la cabeza, no fue un golpe extremo, pero sí me lo sentí en la cabeza. Y ahora
voy a llamar a la gente de Prestige, que son la gente que entregan los autos, para que me digan cuál es el próximo proceso que tengo que hacer. Salí temprano de mi casa para coger la buena luz y resulta que un chiquito que venía detrás de mí, en ese porche que está allá atrás, me dio durísimo por detrás al Subaru, así que no van a tener video, y destruyó al Subaru. Al STI lo destruyó completamente. Como consecuencia de eso, yo le di con la parte de la tenía a esta chica, porque me empujó durísimo. Y bueno, pues un accidente, aquí está toda la policía, lo pueden ver. Yo estoy bien, a mí no me pasó absolutamente nada. He llamado a un par de gente para pedir ayuda, a ver si pasaban por mí, pero nadie responde. Aquí toda la gente anda en otras emergencias y no se puede contar con nadie, pero voy a ver cómo resuelvo que este auto se lo lleven a un dealer de Subaru, si no, una grúa va a pasar a recogerlo. Pero quedó destruido, este Subaru ya no sirve para nada. Una gran pena, porque salí con mucha ilusión a grabarlo por la mañana temprano y miren cómo quedó todo aquí atrás. Y este muchacho que está aquí, el culpable de todo, venía a testing en su teléfono y dice que le echó la culpa a la perrita que traía dentro del carro de él, en su Porsche, que seguro se lo dio mami y papi, Macan ese, ¿ok? Macan ese, para que vean por qué no se puede hacer testing y manejar al mismo tiempo, porque pueden pasar estas cosas. Yo estoy aquí, no sé qué tiempo voy a estar aquí, ya resolveré de alguna manera. La policía está escribiendo el reporte. Miren, yo traía todo mi equipo, traía mis cámaras, traía el dron, traía el tripod, y lo bueno es que yo venía rodando la GoPro adentro del auto, hablando del auto. Sí, la traía, las GoPro venían rodando, tres cámaras venían rodando dentro del auto cuando pasó eso, me cogió totalmente de sorpresa. Y esa parte sí la verán, verán el impacto, me dio durísimo en la cabeza a mí. Esta chica me da pena porque yo fui el que le di a ella, pero yo no lo podía evitar porque a mí me dieron durísimo por detrás. Y para que vean por qué no se puede andar en el teléfono y manejar, eso es peor que ir borracho en el carro, eso no se hace, eso no se hace, no se hace. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Cuando se resuelve este problema, que se resolverá aquí en unas horas, yo cogeré un Uber y me iré donde me tenga que ir. Yo estoy bien, gracias, afortunadamente estoy bien. Estoy bien, así empezó mi día hoy, un día muy especial. Empezó esta noche a ser especial, pero bueno, así va. La policía aquí escribiendo el reporte. Ya se formó un tranque aquí grandísimo. Me da mucha pena con el auto. Yo tenía mucha ilusión en presentarles el auto. Le estaba hablando de todo el sistema de control del SI que está en el centro. Pensaba hacer una derecha aquí para ir a pararme allá al lado del mar, donde me paro siempre. Pero bueno, así es la vida. La vida es impredecible. Las cosas pasan sin uno esperarlas. Por eso yo siempre digo, no se puede hacer planes, uno no se puede adelantar a la vida, a querer adelantarse a la vida ni siquiera a 2 semanas, porque tú no sabes lo que va a pasar, hay que vivir el momento, disfrutar lo que tienes en la mano. Y ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Mira mi color, el color le dio con toda esta parte de adelante aquí, durísimo, aquí atrás a Subaru. O sea que es culpa de él totalmente. Ya me imagino que lo van a demandar, Subaru lo demandará bien. Mira cómo quedó esta goma destruida totalmente. Mira los calipers, qué lindo que tenía este carro. Esto quedó todo aquí, esta goma ya no se puede mover. Este metal está todo aquí metido de una manera que no se puede resolver nada. Mira la puerta de atrás, cómo quedó. Esta puerta no se puede abrir. Bueno, sí se puede abrir, pero no se puede cerrar. No se puede cerrar la puerta. Gracias, mi amigo. Gracias. Yo sé que están pendientes. Y por aquí adelante, bueno, yo digo que este carro no tiene arreglo. Mira, llevo la primera grúa. Déjame hablar con él a ver si logro decirle que lo tienen que llevar a un dealer de Subaru. Se lo van a llevar al dealer de Subaru más cercano que tenemos aquí. Y yo me quedo en el medio de la calle hasta ver qué resuelvo. Llamaré a Uber. Nadie responde teléfonos aquí, entonces me tengo que llamar a Uber. Les voy a contar algo interesante.
Si ustedes miran toda la publicidad de Subaru, se trata de que tienen el carro toda la vida y después se lo pasan a los hijos. Así tan grande es la seguridad de Subaru. Por eso a mí no me pasó nada. Me di duro en la cabeza, pero el asiento que traía supo protegerme bien y el impacto por detrás no entró. Entonces Subaru incluso le está ganando a Volvo en seguridad. Y yo estoy muy contento de que cuando pasó esto, no estoy contento que pasó, pero si pasó y me pasó en un Subaru, que bueno, me alegra y me demuestra que la campaña de publicidad que están haciendo, la están haciendo conscientemente, y bravo por Subaru. Me siento protegido. Estaba sentado en el asiento recaro, que te sienta y te sientes que cabes bien en el asiento, porque es un carro también para que lo usan para rally. Así que Subaru, la seguridad, yo soy prueba de que tu seguridad 100% muy buena. Quiero dar gracias a Jaime Gabaldoni, que siempre está ahí presente cuando se necesita y fue el que respondió para venir a medio a rescatarme y llevarme hasta mi casa después de este accidente. Y bueno, pues, mi hermano, siempre estamos ahí gracias a ti.